Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un video random, así que empecemos. Antes de empezar, sí, cambié de lugar de grabación. Estoy como en la otra esquina de mi biblioteca porque toda mi sala está inundada de un sol horroroso que no le corresponde a Bogotá. Así que bueno, me hice en la esquina para grabar, pero anyway, el punto es que, como verán o habrán visto en el título más bien, hoy vamos a hablar de sus costumbres lectoras más raras, porque les pedí por Instagram que me dijeran, pues eso, qué costumbres raras lectoras tenían, y las vamos a comentar por aquí, y de paso les voy a contar si yo hago lo mismo o si me parece rarísimo y demás. No voy a decir los usernames porque hay algunas cosas bastante personales, diría yo, así que solo voy a leer qué dice cada cosa. La primera costumbre lectora rara que aparece por aquí es que esta persona necesita confirmar que haya un happy ever after, o sea, como un final feliz, antes de empezar cualquier libro. A mí eso sí me parece raro, porque siento que confirmar que hay un happy ever after o un final feliz en el libro te spoilea parte de la emoción. Entonces yo no haría lo mismo, pero sí sé que mucha gente, sobre todo en los libros de romance, aunque todavía no he conocido un libro de romance que no acabe con un final feliz, busca si acaban con finales felices. Ahora vamos con la que creo que es la más popular que pusieron aquí, porque de verdad tengo decenas de respuestas que dicen lo mismo, y es que leen la última línea del libro antes de empezarlo. Esto es algo que he escuchado mucho a lo largo de estos años en BookTube y demás, pero nunca lo he entendido personalmente, porque puede que la última línea sea súper poderosa y sea un gran spoiler o lo que sea. Entonces a mí personalmente no me gusta hacer eso y nunca lo haría, pero quiero que las personas que hagan esto vayan a los comentarios y de verdad me expliquen cuál es el razonamiento detrás de querer leer esa última línea para poder entenderlos, de verdad. Luego tengo aquí algo que sí hice una vez, pero fue tan difícil que lo dejé de hacer, y esta persona dice que corta los post-its, es decir, las banderitas que ponemos en los libros. A veces son, pues tienen un grosor normal, pero en algún momento, creo que en medio de la pandemia, que no podía salir a comprar más post-its y demás, dije, tengo que hacer rendir los post-its. Entonces empecé a cortarlos por la mitad para que fueran como más delgaditos y pues rindieran más, pero es súper difícil y me quedaban chuecos, entonces nunca más lo hice. Aquí tengo una que me parece genial, y es que dice que sus separadores de libros son cartas de Yu-Gi-Oh! Yo era súper fan de las cartas de Yu-Gi-Oh! Incluso tenía como ese juguete que sacaron para ponerse en el brazo, que era como un tablero aquí y ponías las cartas y jugabas. O sea, bueno, yo fui muy friki en el colegio. La verdad no sé qué pasó con mis cartas de Yu-Gi-Oh!, pero pues me parece súper curioso usarlas de separador. Yo personalmente no uso ningún separador de libros porque uso los post-its como separador, ¿saben? Como la cosita transparente en la que vienen pegados los post-its. Ese es mi separador y ya está. De hecho, me parece como, no sé, a mí, de todo el marketing que hacen las editoriales, en el que me parece que se va más dinero innecesario es en el de los separadores de libros, porque yo creo que el 80% de las personas, cuando se los meten en la librería o lo que sea, luego los botan y ya está. Yo hago eso, al menos. Entonces yo no aprecio los separadores de libros, la verdad. Por cierto, el pelo ya se fue hacia arriba porque me estoy muriendo de calor grabando esto, pero bueno. El siguiente me parece súper interesante, y es alguien que dice, cuando un libro o saga me encanta, me gusta hacer PowerPoints o planillas de Excel al respecto. Entiendo lo de los PowerPoints, pero no entiendo para qué usas las planillas de Excel. Si es que no se me ocurre, como para clasificar citas o algo así, la verdad no sé. Pero si estás viendo este video, por favor cuéntame más de cómo usas esas planillas de Excel. Esta es súper cool porque dice, siempre que leo tengo que ponerme una playlist de fondo que alguien haya hecho del libro. Yo hago bastante esto cuando estoy leyendo en físico, porque obviamente escuchar un audiolibro y escuchar al mismo tiempo la banda sonora de un libro sería un poco raro. Pero sí, también uso mucho esas listas de Spotify que otra gente crea, aunque a veces hay gente que crea como playlist de libros en las que yo siento que la música no le pega para nada al libro. Entonces a veces tengo que esforzarme un poco más en buscar la que es perfecta para el mood del libro. Esta es una un poco curiosa porque no entiendo la mecánica. No entiendo. Dice, me agarro el cuello mientras leo. En plan, o sea, ¿estás leyendo y estás así? ¿O
o cómo? Porque no la pillo. O sea, ¿cómo te agarras el cuello mientras estás leyendo? No entiendo, no entiendo, pero oye, cada quien. Otra persona dice, no sé si es una costumbre rara, pero al terminar le pongo mi nombre y la fecha. Asumo que la fecha en la que lo terminaste. La gente hace mucho eso, la verdad, no siento que sea tan tan raro. Yo nunca lo he hecho porque saben que no me gusta rayar mis libros, entonces, bueno, no me parece tan grave. Alguien dice, ser incapaz de dejar de leer hasta acabar un capítulo. Me quedo muy incómoda si no lo acabo. A mí eso no me pasa realmente porque hace años cuando tenía que ir como en transporte público al trabajo y todas estas cosas, pues dependía del tiempo en el que estaba en el transporte público leyendo y pues no me iba a pasar de estación solo por terminar un capítulo. Entonces me da un poco bastante igual, la verdad. O sea, yo paro de leer el libro cuando quiera parar de leer el libro, sea en la mitad del capítulo, al inicio, al final. No tengo ningún problema con eso. Otra persona dice la necesidad crónica de buscar fanarts de personajes en novelas de fantasía y hacerme spoiler. Esto pasa mucho, a mí también me dan muchas ganas de buscar fanarts de los personajes del libro que esté leyendo, pero siempre me controlo y los busco al final, porque precisamente hay muchos fanarts con escenas que son súper spoiler, entonces ya me comí alguno alguna vez y dije, never again. Otra persona dice leer en el baño. La verdad es que creo que esto ha sido algo que la gente ha hecho mucho tiempo porque, no sé, siento que la gente mayor siempre tiene como revistas al lado del baño, o sea, de la taza me refiero. Así que supongo que es lo mismo con un libro. Yo no lo haría. I mean, cada quien, supongo. Este siguiente está súper curioso porque dice, cuando termino un libro, le cuento la reseña de la pared a mi gato. Yo creo que eso es lo que yo terminaría haciendo, o lo que hubiera terminado haciendo más bien, si no me hubiera hecho un canal de YouTube. Así que, pues oye, mira, tu gato te escucha, nice que tu gato te escuche. Lo de la pared es un poco más curioso, diría yo, pero olé tú. Literalmente cuando estaba como revisando las respuestas que me habían dado para este video, así como rápidamente, hubo una que se me quedó como aquí grabada en la mente y creo que nunca se me va a olvidar. Y es una persona que dice, pensar en cosas tristes cuando leo las escenas hot para que no se levante la tienda de campaña. Yo lo voy a dejar ahí, es que no, no lo voy a comentar, voy a dejar que ustedes lo procesen, que lo comenten en sus mentes. O que lo comentemos en los comentarios. Porque es la mejor respuesta que me han dado en este video, honestamente. Alguien dice, tengo que parar de leer cuando estoy nerviosa por lo que está pasando. Yo también tengo dos reacciones que son completamente opuestas la una a la otra. Una, paro de leer por completo el libro porque tengo que procesar un tiempo como lo que está sucediendo. O la otra es seguir leyendo pero aún más rápido, como para acabar con esa ansiedad de que no sé qué está pasando. Alguien dice, oler la primera página cuando voy a comenzar un libro. Esto es algo que yo nunca he entendido en la vida, o sea, la gente que le gusta el olor al libro, sobre todo del libro viejo, porque uno, perdón, pero a mí los libros viejos me dan mucho, mucho asco, como tienen demasiado polvo, pueden tener ácaros y cosas adentro y te estás inhalando todo eso, yo lo detesto, porque además soy muy asquienta y muy de todo. Entonces no entiendo ese gusto por el olor a libro viejo o a biblioteca vieja o lo que sea, a mí me parece horroroso. Y tampoco entiendo lo del olor de los libros nuevos, o sea, actuales, lo que sea. Huelen a papel y a tinta y no es un olor particularmente cool. O que uno diga como, ¿saben? Como una vela, yo qué sé, de limón con cosas cítricas que uno dice como, oh my god, qué delicia. No, o sea, papel y tinta. Alguien por aquí dice leer en digital o audio y tener el libro en físico. Yo hago mucho esto, sobre todo con los audiolibros que estoy escuchando, de los que también tengo el libro en físico, los escucho y los leo al tiempo. O sea, me puedo sentar en el sofá, tener el libro abierto y me lo están también contando en los oídos y yo voy pasando las páginas y siguiendo esto. Me parece a mí el mejor plan del mundo. Es un poco absurdo tal vez, pero a mí me encanta. Alguien dice que mientras lee se toca los pies. No, no, no quiero decir nada al respecto, la verdad.
Alguien por aquí dice que si nombran canciones en un libro, las busca y crea una playlist. Yo no hago eso, pero lo entiendo, hay gente muy curiosa. Solo que a mí me da pereza estar interrumpiendo como la lectura por cosas diferentes. Siento que la única vez que recuerdo que interrumpí mucho la lectura para ir buscando cosas que mencionaban y demás es con los libros de Dan Brown, pues porque tienen un contexto artístico, histórico y bueno, geográfico súper rico. Entonces ahí sí me gusta estar viendo todo lo que está nombrando el profesor Robert Langdon, pero de resto no me paro nunca como a buscar algo, buscar canciones, no. O sea, me gusta estar concentrada en lo que estoy. Y el último que voy a leer por aquí para que esto no se haga súper largo es que alguien cuenta las páginas de cada capítulo cuando empieza cada capítulo, como para saber cuántas tiene. Yo a veces hago esto con los libros físicos, sobre todo con los libros que siento que están teniendo capítulos larguísimos. Porque a ver, en audiolibro me da un poco lo mismo que tan largo sea el capítulo, pero cuando es en físico siento que se hace aún más pesado y yo soy muy fan de los capítulos que son cortos porque... A ver, puedo estar leyendo dos libros de exactamente 1000 páginas cada uno, pero si uno tiene capítulos largos y otro tiene capítulos cortos, voy a acabar primero el que tiene los capítulos cortos. ¿Por qué? No sé, pueden tener el mismo número de palabras, el mismo número de páginas, pero a mi cerebro le gusta más leer los que son cortitos. Entonces sí, cuando siento que los libros en físico están teniendo capítulos súper largos, digo como, uff, ¿este cuántas va a tener? Entonces reviso y digo, ok, 20 páginas, vamos. Entonces ahí ya lo hago. Así que entiendo un poco esta costumbre rara. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse a este canal, dejarme sus opiniones en la cajita de los comentarios, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, bye.